tutorial nuevo, banda. Vamos a hacer a la señora de Mestrescu. Así que ya sabes, chécate los demás tutoriales. Deja una manita arriba y suscríbete si aún no estás suscrito. Bienvenidos. Hey, ¿qué pasó? Van aquí otra vez, casa. Estamos en el mundo de los tutoriales, sección 3D. Vamos a hacer una skin de la de Mietrescu, tamaño normal, porque realmente no lo quise hacer un poquito más grande. Lo podíamos haber hecho un poquito más grande, pero tamaño normal, ¿no? Ahí está el personaje completo, se ve bastante bien. Tiene el traje blanco, tiene lo que es la cara un poquito blanca. Los del Twitchy les mandan saludos. Y pues, el día de hoy vamos a estar haciendo esa skin. Ok, bueno, vamos a ver los materiales. Para los materiales, con lo que son el vestido y todo, vamos a ocupar lo que son lana blanca, concreto blanco, concreto negro, lana negra, concreto rojo, concreto marrón y lo que es nieve para lo que es la cara. Eso es para los que están en consola, pero para los que están en Bedrock ya más actualizados, usen lo que es arenisca lisa, ¿vale? Para lo que es la piel y todo eso. Ok, banda. Con lo que es la lana vamos a hacer lo que es el vestido y todo. Entonces vamos a poner una línea de 8 de lana blanca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 hacia atrás, 7 hacia la derecha. Cerramos y unimos. Subimos otros 11 en cualquier esquina. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y obviamente rellenamos completamente todo esto. Este personaje, pues para los que no conozcan, es personaje del nuevo Resident Evil, el Village. Sí, sí, dice Village. Sí, creo que sí, ¿no? En donde pues es la mala, la mala, bro. La que te mata ese. Ahí está. Vamos a cerrar completamente todo. Lo hicimos con lana para poder dar con concreto una que otra sombra, ¿vale? Si lo quieren hacer completamente con concreto y la lana al revés, o sea, las sombras con lana, lo pueden hacer. Pero les recomiendo mejor hacerla con lana, ya que la lana es un poquito más clara. Muy bien. Terminando con esto, banda, vamos a ocupar lo que es el concreto color negro. Y nos vamos a poner en lo que son las esquinas de lo que es la faldita o el vestido. Vamos a poner lo que es un bloque. Tres más hacia nosotros, tres más a la izquierda, tres más a la izquierda. Cerramos lo que está aquí en la parte del medio y hacemos otro anillo de color negro. Ahora subimos otros 10 bloques de lana blanca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y rellenamos completamente toda esta sección de aquí. Esta misma manita se va a hacer idéntica en el otro lado. No tiene muchas decoraciones como tal la Dimitrescu, pero tiene lo que es una florecita en lo que es la parte izquierda de su... Ahora sí que del pecho. Y tiene una cuanta decoración de lo que es con concreto. Así que cierran los hombros, no se les vaya a olvidar. Como es todo el mismo color, entonces pues es lo mismo. Uno en esquina de color negro. Tres más hacia la derecha. Tres más a la derecha. Tres más a la derecha. Cerramos y unimos. Subimos con otro anillo de color negro para lo que es la otra manita. Y subimos otros 10 bloquecitos de lana blanca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y rellenamos completamente todo esto. Obviamente primero hacemos lo que es la parte del vestido y después le damos todas las decoraciones correspondientes a todo lo que es este pixel art. Se considera pixel art o estatua. Para todas las personas que quieran hacer pixel art o estatuas. Ahí está. No, estatua no queda, ¿sí? Estatua es una otra cosa. Ok. Cerramos la parte de adelante y la parte de atrás con la misma lana. Para ya tener completamente todo lo que es la parte del vestido. Entonces, banda, para los que están, digamos, en consola, use nieve para lo que es el color piel. En este caso porque su piel es un poquito más blanca, ¿vale? Pero si ustedes están en la versión donde está la arenisca lisa, usen arenisca lisa. Se ve un poquito mejor. Comprobado. Lo hicimos en un server. Claro que sí. Ok, vamos a cerrar completamente todo esto. Y una vez hecho eso, empezamos con las decoraciones de la parte de adelante y después de las de la parte de atrás. Entonces, nos pasamos a la parte de adelante, a lo que es la parte de los pies. Sí, de los pies.
y con lo que es concreto le vamos a dar sombra. En la parte del lado izquierdo vamos a subir con lo que son 3 bloques de altura, 4, perdón. Dejamos lo que es un espacio y subimos con lo que son otros 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Del otro lado vamos a hacer casi igual lo mismo, pero lo que va a cambiar es de que le pueden modificar lo que es la altura. Pueden ser de 7 o pueden ser de 8, ya depende de ustedes, ¿vale? O incluso de 9. Y acá le pueden poner incluso de 3 o hasta de 5, ya depende de ustedes. En la parte al ladito de las manitas ponemos 2 en vertical en cada lado. Dejando un espacio de esos 2 en vertical, hacemos lo que es una pequeña L. 1, 2, 3 y uno más a la derecha. En la parte de arriba de la mano hacemos una chiquitita, una L chiquitita. Y esto mismo se replica en el otro lado. Una L de 3 y la L chiquitita de este lado. En la esquina de la primera L que pusimos vamos a colocar lo que son 2 en vertical. Del otro lado va a ser exactamente lo mismo. Solamente que en este lado vamos a poner lo que es 1 más arriba y 3 más a la derecha. En el primero que pusimos ponemos 1 más. Y de este lado en la esquina ponemos 2 y 1 en la esquina también. 2 de color negro, una pequeña L. Hacemos otra pequeña L para juntarlo y en el mero centro ponemos lo que es una lana color negro. Ahí está la diferencia. En la parte de los hombros sencillamente ponemos 2 en horizontal en cada lado. Y en la parte del cuello, dejando lo que son un espacio, vamos a colocar lo que es 1 en cada lado. Ahí está. En la parte de lo que es la piel, ahora sí con nieve cambiamos estos 4. En forma de pirámide cambiamos los 6 de abajo. En la parte de abajo cambiamos otra vez estos 6 y uno más al lado izquierdo. Esto lo cambiamos completamente hasta no pasarnos de lo que es el concreto blanco. Y listo, banda. Ya tenemos ahora sí que la decoración de la parte de adelante. Vamos a la decoración de la parte de atrás, que es casi igual a la parte de los pies. De hecho, sí es casi igual. Pueden ponerse en el lado izquierdo del lado derecho y pueden subir ya sea 4, 5 o como ustedes quieran, pero que no pase de 5, ¿vale? O pueden ponerle de 3, ya depende de ustedes. Dejan un espacio y suben aquí 8, 7 o 9, ya depende cómo quieran que se vea. Aquí yo ya estoy subiendo, por ejemplo, aquí ya vamos 4, 5, 6, 7 y 8. Del otro lado, dejando 2 espacios, vamos a hacer exactamente lo mismo. Perfecto. Y acá le ponemos lo que son otros 4. 5, 5, mejor 5. Ok. Hacemos en la parte de las manitas, arribita del color negro, hacemos una L de 4. Aquí va una, 2 y 1, 2, 3, para que en total sean 4, ¿vale? Del otro lado va a ser exactamente lo mismo. Y en la esquina hacia afuera vamos a colocar todo lo que es este en vertical, con concreto hasta uno antes para poner en la esquina uno más. Del otro lado va a ser exactamente lo mismo. Todo esto va a ser con concreto blanco. No sé si les dije que era con este material. Creo que no, ¿verdad? En la parte del cuello, en la esquina de lo que es en las verticales de aquí, contamos lo que son 3 y ponemos lo que es un bloque. Esto lo vamos a bajar otros 4 para que en total sean 5 o 6. Ya depende también de ustedes. Esto ya depende de ustedes. Y ahora lo que nos falta es las decoraciones de todo lo que es la cabeza. Ahí donde está el huequito ponemos lo que es una lana color negro. 2 más hacia nosotros, 7 hacia la derecha. 7 hacia la derecha nuevamente, de nuevo 7 hacia la derecha, cerramos y unimos y la parte de atrás la vamos a rellenar de color negro y la parte de adelante la vamos a rellenar de nieve, en este caso porque pueden ocupar lo que es el cuarzo liso, ¿vale? En una esquina con la misma lana subimos con lo que son otros 4 bloques de lana negra y rellenamos completamente todo lo que son las orillas. Todo esto lo vamos a rellenar, ¿vale? Tienen que ser 4 para que en total sean 5. Y ya que nos falte lo que es el sombrerito de hecho es un poquito más color oscuro. Entonces, esto es el cabello de la Dimitrescu. ¿Se escucha chido Dimitrescu? Sí, sí, sí. Ok. Cerrando completamente toda esta parte de aquí. También la parte de la cara, no hace falta que no lo tapemos, hay que taparlo y ahorita le damos las decoraciones correspondientes. Ahí está, panas. En la parte de arriba con lo que es concreto negro vamos a subir con lo que son otros 3 bloques, 1, 2, 3 de altura. Obviamente todo lo que tenemos que rellenar lo vamos a rellenar. Esto es para hacer su sombrero así como que muy acá. Así que hay que hacer completamente los 3 anillos para tener ya lo que son el sombrero completo. Le vamos a dar un pequeño efecto a lo que es el sombrero para que sea un poquito mejor. Pero hay que cerrarlo primero para que vean las personas cómo hacerlo, ¿vale?
Perfecto. De este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Muy bien. Cerramos la parte de en la cabeza. No se les vaya a olvidar. Así que hay que cerrar completamente la parte de la cabeza, que es el sombrero. Y primero que nada vamos a hacer lo que es la parte de la cara y después le vamos a dar el efecto a lo que es el sombrero, ¿vale? Ahí dejé volando un bloquecito, ¿ya vieron? Ahí está volando. Entonces, con lo que es nieve, en este caso, porque lo pueden usar con cuarzo liso, van a dejar lo que es un espacio de color negro y van a poner lo que son dos nieves. Dos rojos a la derecha, dos nieves nuevamente, los seis nieves de arriba los cambiamos. Arribita ponemos lo que son los ojos con lo que es concreto blanco y un concreto marrón al lado derecho. Del otro lado va a ser exactamente igual, pero el concreto marrón va a ser al lado izquierdo. Dos nieves en el centro, otros dos nieves en el centro y otros tres en la escalerita en la parte del lado derecho. Y listo, decoración completa. Empezamos con lo que es el sombrero. En la orilla de lo que es el sombrero jalamos dos hacia nosotros, ¿vale? En cada lado. Eso quiere decir que vamos a poner dos hacia nosotros, tanto del lado izquierdo, tanto del lado derecho, como en la parte de atrás. Porque aquí adelante ya lo hicimos, ¿vale? Hay que hacerlo para hacer como que un sombrerote acá medio loco. Para que se vea medio locochón. Así que solamente pegadito a lo que es la cabeza. No hace falta que peguen todavía la parte de las orillas que estamos haciendo. Muy bien, ya tendríamos ahora sí lo que es el sombrero. La parte de arriba es completamente diferente. Deja, quito mi bloquecito. Van a quitar en la parte de hasta arriba todo lo que es la orilla completamente. Todo un cuadrado exacto. Todo un cuadradito. Para darle esa forma como que un poquito más piramidal a lo que es la parte del centro. Y listo, banda. Ya tenemos esa decoración bastante locochona. Lo único que nos falta es darle decoración con lo que es el cabello. Aquí vamos a poner una pequeña L del lado izquierdo y de este lado solamente pongan un bloquecito. Y listo. Ahora sí, hemos terminado completamente con lo que es toda la Dimitrescu. En la parte de aquí abajito solamente cambian la parte de la piel. Por si lo dejaron así y no quieren que se vea esa parte. Cambian la parte de la piel de estos seis bloques del centro. Y listo. Ahora sí, hemos terminado. Si le quieren dar un pequeño detalle a lo que es el sombrero, únanlo con solamente un bloquecito en las esquinas de cada lado. Y listo. Si te ha gustado lo que es este tutorial, pues recuerda darle una manita arriba, suscribirte si no estás suscrito, darte una vuelta por todo lo que es el canal para que te des una idea de cómo hacer tu mundito, ya sea en creativo, supervivencia, ya depende de cómo lo quieras hacer. Los invitamos a las redes sociales en la descripción. Y pues nada, yo soy Casa y pues dale like, men. Y señores también, bye bye.